You're watching We Face Forward, and tonight we're at the Bridgewater Hall in Manchester, where internationally acclaimed supergroup Afro-Cubism will later be taken to the stage for what promises to be the sweetest meeting of two cultures you could ever imagine. Now, believe it or not, Afro-Cubism was a project that was supposed to happen 16 years ago, when a group of Mali's finest musicians were due to fly into Havana for a speculative collaboration with some of Cuba's most brilliant singers and instrumentalists. For reasons that have never been made clear, the Malians never arrived, so a very different album, the Buena Vista Social Club, was recorded. The rest, as they say, is multi-million selling history. For this incredible story to be told, I'll need the help of another Ellie who's here tonight. The cowboy-hatted frontman, Cuban Eliadis Ochoa, is a remaining member of Buena Vista Social Club, and he's even been dubbed Cuba's Johnny Cash. Que no son cosas que pasan. Esta palabra yo la he dicho otras veces porque creo que es bueno que la diga. Afrocubismo llegó para quedarse. Y entonces con la seriedad que se ha hecho este trabajo y con el deseo de que le llegue al público, que el público lo agradezca, pues yo creo que ahí está. ¿Me puede explicar el tema de los pasaportes y qué pasó hace 16 años, me parece, ¿no? Sí, eso fue en el 96, porque yo estaba trabajando en Londres, aquí, y me habló el dueño de la discográfica World Circuit para si yo estaba de acuerdo en hacer una grabación con unos africanos. Yo le dije que sí, me gusta, pues pienso que es una forma de abrir las puertas a ambas culturas. Estaba en Santiago de Cuba, que subiera para La Habana. Ya habían llegado la gente que se iba a grabar. Bueno, pues allá fuimos nosotros para allá. Empezamos a visitar el estudio, ya todo estaba listo, pero empezaron los comentarios de que había problemas con los africanos. Seco y Jerry Madre tuvieron problemas con los visados, con el pasaporte perdido, tuvieron problemas y no pudieron llegar a Cuba a la grabación, a esa grabación. Coup d'état, c'est nous, bon, y a eu du changement. L'ambassade de Cuba est partie jusqu'à Burkina. Bon, on a fait, ils ont envoyé on a pris les passeports pour faire les visas. On a envoyé les passeports à Burkina. Bon, le passeport n'est pas venu à temps qui était prévu
pour aller, on devrait partir à Cuba pour faire les disques. Oh, c'est gâté comme ça. Surgió esta lamentación al vaivén de mi carreta. Surgió esta lamentación. El dueño de la discográfica dijo que había que hacer un disco con artistas cubanos. Por supuesto que de lo que él había elegido para hacer ese proyecto, me quedé yo solo. Pero entonces le dieron la tarea a Juan de Marcos que buscara. Y Juan de Marcos se encarga entonces de buscar, que es cuando traen a Ebrahim Ferrer, a Compay Segundo, a Rubén González, a Omar. Y salió Buena Vista Social Club. Muy difícil. Y nadie, ninguno de los artistas que fuimos, los que empezamos, pensamos jamás que iba a suceder con Buena Vista Social Club. Nadie, aquel Buena Vista Social Club iba a llegar a donde ha llegado, iba a darle la vuelta al mundo varias veces. Eso, ninguno de nosotros fuimos pensando en eso. Primero íbamos pensando en una grabación con unos africanos. Y salió Buena Vista Social Club porque no pudieron llegar los africanos. Y ahora, después de tantos años, una vez el gran Tumani y Eliade andábamos de gira y nos encontramos en el lobby de un hotel en Ámsterdam. Y Tumani estaba sentado tocando la cora. A mí me llamó la atención oír aquella cosa tan bonita. Fui, me acerqué a oírlo. Cogí la guitarra, empecé allí, empezamos ahí a entendernos con la música. El idioma que teníamos era la música, y empezó la gente a comentar aquello y a reunirse gente y a ver lo que estaba pasando, y de eso llegó a oído del dueño de la discográfica que iba a hacer el proyecto con los africanos en el 96, y se volvió y volvió a coger fuerza, que ellos volvió a coger fuerza, y se hace Afrocubismo. Este proyecto gigante que, como dije ahorita hace un rato, llegó para quedarse. Eso no lo ha demostrado el público. Eso yo no lo digo porque nosotros somos los que hemos hecho esto y porque lo hemos hecho mejor que... No, no, no. Nos lo demuestra el público. El público, ¿no?, es quien nos demuestra qué sucede cuando sale Afrocubismo. Esa historia es larga, pero es la verdad. My country Mali and Cuba has very good relation on culture way, and also different way. Me ofendió porque le dije muñeca, y yo quedé sorprendido. Si no he sido un atrevido, porque se ofendió esta prieta, no quiere que le diga muñeca. Luego me convenció cuando me hizo la explicación. La prieta tenía razón, no quiere que le digan muñeca, porque las muñecas son sin carne, sin corazón, y tienen el alma hueca, no deje que te digan muñeca. Afrocubism is today what I'm working on. It's fantastic. It's on good level. I mean, the mix, the fusion between the both music is on a good level. We've been playing at a festival
in Barcelona, and after the concert I met someone who played his band before us, and he said he never seen any fusion like this. So it's fight, but positive fight. Positive fight on music side. You know, Tumani is here, Jelimadi, Eliades, Paseco, who say, yes, I'm here. Maintenant, on a repris. Si c'est lui qui est content de jouer avec Eliades, c'est moi. Parce que la musique qui vient, je ne peux pas le payer. J'ai fait la musique qui vient comme moi. Moi-même, je compose en cubain. Le rythme, avec les notes. J'ai des morceaux avec l'afrocubisme. C'est moi-même qui a composé ces morceaux-là. Ça va très bien. Salut tout le monde. Think of it? Look at my face. See, just amazing. Amazing connection, Cuba, Mali, Mali, Cuba, Manchester, Manchester, Mali, Cuba. It was just great because, how can I say, I love this universal language, music. Amazing, it's so good.
good. Everyone stood up and danced. Everyone was boogieing. It was brilliant. I'm so excited for the rest of Cuba Ice Forward. Bueno, Eliades, ¿quién manda? El comandante de Juan. I am Raúl and is. Merci. Thank you. Thank you very much. Thank you so much. Gracias, hermanos. Hasta pronto. Hasta pronto a la grande familia. Maestros. ¿Estás viendo? We for far face. So there you have it, the Afro-Cuban team up that Buena Vista Social Club should have been. Well, after hearing those sounds and that story, I think you'll agree that this year's Grammy-nominated album, Afro-Cubism, is quite literally a dream come true.